Hola, bienvenido a un nuevo micro de 5 minutos con el INTA. La semana pasada estuvimos charlando con la doctora Rosana Galarza sobre algunas recomendaciones y precauciones que tenemos que tener en el inicio de la crianza artificial de los terneros. Generalmente tenemos varios problemas de mortandad, pero finalizada la etapa de crianza, los terneros que salen de esa etapa generalmente son terneros muy lindos, muy bien alimentados, con muy buen peso corporal, y viene otra etapa difícil, que es continuar con esos terneros antes que vayan a comer directamente a potrero. Por eso hoy vamos a estar charlando con el doctor Dante Botero, quien nos va a dar algunas recomendaciones prácticas de manejo sobre los cuidados que tenemos que tener en este periodo de transición. Bueno, gracias Sergio. Para el éxito de toda crianza artificial de terneros hay que tratar de cumplimentar perfectamente todas las etapas. No podemos, digamos, dejar de tener o creer dejar tener importancia una con otra. Todo debe estar perfectamente enganchado y, como dijo Rosana, las etapas anteriores yo voy a continuar con la etapa de crianza después de la estaca. Hay gente que, digamos, saca los terneros de estaca y lo manda a un potrero grande. Eso tiene que ser perfectamente coincidente y en forma gradual. Tenemos que largar los terneros de la estaca y ponerlos en un corral durante 15 a 20 días con heno de buena calidad, balanceado 18% de proteínas y agua a discreción. También tenemos que suministrarle un ambiente adecuado de sombra y, digamos, porque tenemos que tener presente que esos terneros pasan de una dieta líquida durante 60 días a una dieta totalmente sólida. Finalizado la etapa de acorral o entre comillas escuelita, que le llamamos nosotros, para que aprenda el ternero a autoabastecerse, lo que hacemos es enviarlo a un potrero tratando de que tenga una excelente calidad de pastura, en lo posible alfalfa. No debemos dejarle faltar rollo ya en esa etapa de buena calidad, y no debemos dejarle faltar la mezcla ya de balanceado o ir pasando progresivamente ya a un balanceado de 16% de proteína. También, si no tenemos posibilidad de tener ese balanceado, podemos suministrarle una mezcla de granos con buena proporción de, por lo menos, de maíz. Agradecemos los comentarios del doctor Dante Botero, y recuerde que la etapa de crianza y de acostumbramiento a una dieta sólida antes de ingresar al potrero de pastura es fundamental para lograr una buena recría, tanto de las vaquillonas, que es lo que nos interesa para reposición en el tambo, como para los futuros novillos, que por ahí algunos productores utilizan como ingreso adicional en su establecimiento. En próximos micros vamos a compartir comentarios con el ingeniero Andreo sobre cómo continuar esta recría de animales hasta lograr las vaquillonas previo al quilaje de entores. Muchas gracias y nos encontramos la semana que viene.